sociedad escuela reconoce es que los gobiernos de la ciudad, los nuevos marcos de gobernanza de las ciudades, no pueden repetir las maneras de la gestión de los expertos que primaron durante todo el siglo XX. Es decir, la ciudad es probablemente uno de los objetos complejos más sofisticados con los que cuenta la humanidad. Una ciudad es un bicho enorme y muy difícil de gestionar. Y tradicionalmente su gestión ha sido delegada a expertos. El experto urbanista, el experto arquitecto, los expertos políticos. La administración de las ciudades era el contubernio de todos esos expertos. Bueno, pues hoy sabemos que gestionar una ciudad desde las plataformas de los expertos pues es un error y es una asimetría, porque las ciudades generan conocimiento desde la base. Y entonces es mucho más fiel a los propios saberes y sobre todo las propias necesidades de lo que una ciudad genera, acercarse a esas comunidades o a esas bases. Entonces, en Ciudad Escuela lo que hemos hecho es, acercándonos a las comunidades, preguntarles, ¿vosotros qué sabéis? Y si tuvierais que enseñar esto que sabéis a otros, ¿cómo lo haríais? ¿Cómo liberaríais vuestros saberes para que terceras personas puedan aprender? Por ejemplo, huertos urbanos. O sea, en Madrid tenemos una de las redes de huertos urbanos más potentes que hay en todo el territorio, en todo el país, incluso en toda Europa, que ha recibido premios y reconocimientos a nivel europeo. Bueno, pues la red de huertos de la Comunidad de Madrid tiene una cantidad de saberes sobre desde la construcción de las bancadas y de la infraestructura que soporta un huerto, con recursos reciclados, con materiales abandonados, con lo que normalmente serían todos los desechos de una ciudad. Bueno, pues esos son incorporados y apropiados por las redes de huertos y les sacan partido. Bueno, pues hay toda una saberes tácitos que a poco que sean sistematizados pueden ser liberados para que huertos en otras ciudades o nuevos huertos que quieran ser creados se puedan beneficiar de ellos, sino que incluso algunos de esos saberes están localizados pueden ser usados para propósitos otros que los de crear un huerto. Por ejemplo, la construcción de infraestructuras a partir de materiales de desecho. Pues la construcción de una bancada puede ser usada para muchas cosas. Puede ser usada, por ejemplo, para la construcción precaria, pero construcción no obstante, de un parque infantil, ¿no? O sea, los materiales, las maderas, las gomas, los neumáticos, uh-huh, que sirven para soportar ciertas estructuras de un huerto, pues a lo mejor pueden ser reutilizados también pues para un parque infantil. O sea que ahí hay muchos saberes que pueden ser abiertos, lo que nosotros llamamos liberados. Y quien habla de huertos se habla también, por ejemplo, de experiencias de los ciclistas de la ciudad, o sea, cómo los ciclistas se mueven por las ciudades. Entonces, al ser tecnología libre, es decir, al estar hecho con software abierto, cualquier persona que sepa un poco de programación o que esté dispuesto a aprenderlo, y va relativamente sencillo, pues lo puede hacer. Pero es abierto, perdón, en un segundo sentido, es decir, los badges, la tecnología libre de Mozilla es abierta porque está diseñada con software libre, pero es abierta también porque lo que hace es abrir los aprendizajes, es decir, los libera. Claro, lo que yo sé sobre Madrid, que solo lo sé yo, al contarlo a través de la tecnología de Mozilla, lo estoy liberando al mundo entero, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho ha sido usar la tecnología de Mozilla, los Open Badges, para generar aprendizajes urbanos. O sea, allá, con lo que venía contando antes sobre Ciudad Escuela, allá donde una comunidad cree que tiene algo que contar, porque sabe algo de la ciudad que otros quizás no sepan, pues lo que hace es autolibera sus saberes y al tiempo que lo hace, los certifica. Es decir, lo que nosotros sabemos te va a permitir, o sea, te certifica como cicloturista de Madrid, o como experto en redes, en huertos urbanos, o como experto, experto entre comillas. Entonces, por eso vuelvo al imaginario del,
la gobernanza de los expertos, en el fondo lo que Ciudad Escolar hace es generar una simetría de la experticia. Porque ya no es tan importante ser expertos, porque todo el mundo es un experto en algo, ¿no? Lo que hay que saber es encontrar la clave donde se libera ese discurso y ese régimen de experticia. Está todo el frente de la divulgación, pero que además no solo es divulgación, es que también es investigación. O sea, nosotros creemos que las redes sociales, o sea, las tecnologías de información y comunicación para nosotros no son una nueva versión, o nos permiten hacer de una nueva manera los proyectos de transferencia y divulgación que veníamos haciendo hasta ahora. De hecho, hasta cierto punto, nosotros tenemos una crítica, o nuestra práctica científica, o nuestra práctica de investigación, nos gustaría entenderla simultáneamente como una crítica del imaginario y del discurso de la divulgación y de la transferencia. Es decir, no creemos, un poco por referencia a lo que decía antes del gobierno de los expertos, o sea, no creemos que la ciencia haya que transferirla. O sea, creemos que la ciencia está ya en la sociedad. Lo que hay que hacerla es despertarla, ¿no? O visibilizarla. Y las nuevas tecnologías nos permiten eso. O sea, por tanto, para nosotros no son tanto una herramienta de comunicar como una herramienta de empoderar proyectos de investigación que ya están ahí fuera.